Dije al principio de la mañana, hoy empezábamos con reformas y seguiremos con la otra pelota. Nos vamos al populismo, ¿no? Y hoy, para hablar de populismo, pues hemos pedido a una persona extraordinaria que venga con nosotros a compartir sus extraordinarios, y vuelvo a repetir la palabra, conocimientos, como es el profesor Gianfranco Pasquino. Pasquino es uno de los grandes de la ciencia política italiana. Ustedes han visto en la biografía que su nombre está vinculado a otros extraordinarios grandes como Norberto Bobbio o Sartori. Y bueno, pues Pasquino forma parte de ese grupo de personas extraordinarias que en Italia hacen ciencia política, derecho constitucional, filosofía del derecho y cosas tan queridas en España y tan estudiadas en España desde hace tantos años, ¿no? Así que, profesor, muchas gracias por el esfuerzo de venir a Madrid y de compartir sus conocimientos con la gente de la Fundación que se ha apuntado al curso. La presentación del profesor la va a hacer Jorge del Palacio. El profesor Pasquino es de Turín. Yo no sé si Jorge del Palacio ya le ha preguntado sobre la Juventus, porque en la Juventus juega un formidable jugador de Bilbao que se llama, bueno, juega, ya veremos si juega el año que viene, pero de momento jugaba, que se llama Llorente. Es un riojano de Bilbao. Que es un riojano de Bilbao, efectivamente. Ya sabéis que los de Bilbao pues nacen, y este fue a nacer en La Rioja. Y bueno, en todo caso, el profesor Pasquino es catedrático de Bolonia, catedrático hoy emérito de Bolonia. Pero además se da en el profesor una circunstancia que yo enfaticé ayer respecto a otro gran catedrático como es Francesc de Carreras. Y es que no es el profesor Pasquino un hombre que se haya dedicado solamente a enseñar y a ayudar a la gente a aprender cosas, sino que ha tenido el compromiso cívico en la doble vertiente de ejercer como senador durante muchos años de la República, y de publicar no solo en las revistas especializadas, sino de hacerlo conectando con la sociedad en los periódicos y dar su opinión sobre. Con lo cual, pues sus libros sobre ciencia política, sobre partidos, sobre instituciones, pues unas veces están en las páginas de los libros de los expertos y otras veces están en las páginas que leen todos los ciudadanos como luz para entender la realidad política del país, ¿no? Así que, en fin, reitero mi agradecimiento, profesor. Para nosotros es un orgullo y un honor tenerle en este foro, en este campus con nosotros. Y tiene la palabra Jorge del Palacio. Buenos días. Bueno, yo no voy a abusar mucho del tiempo porque ya me parece que vamos con algo de retraso y creo que la presentación debe ser eso, simplemente presentación, ¿no? Yo esta noche he estado pensando si podía hacer mención a una cuestión futbolística y como me lo ha puesto en suerte Ignacio, pues ya lo tengo que decir porque Gianfranco Pasquino pues no es de la Juventus, es del Torino, que eliminó al Athletic de Bilbao, y aquí en la mesa estamos tres del Athletic de Bilbao, así que... No, pero una cosa es hacer una mención futbolística y otra cosa es traer malos recuerdos. No hay necesidad, quiero decir. Por eso... Bueno, era un terreno peligroso, pero bueno, ya está dicho, ¿no? En fin, por más aparte, como ha dicho Ignacio Astarloa, Gianfranco Pasquino pues es uno de los grandes nombres de la ciencia política, ¿no? Discípulo de Norberto Bobbio y Giovanni Sartori, que ya es decir mucho también. Profesor emérito de la Universidad de Bolonia, profesor actualmente de la Universidad Johns Hopkins en su sede de Bolonia, y editorialista del Corriere della Sera. Con eso... Y bueno, un gran escritor, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de publicar un artículo suyo sobre el movimiento Cinque Stelle, que básicamente ahí venía adelantando algunos de sus estudios sobre el populismo, la antipolítica, que yo os invito a que leáis porque está muy bien, y en el próximo número publicaremos también otro artículo suyo. Yo quería destacar su circunstancia académica y también su circunstancia italiana, ¿no? Porque yo siempre veo con cierta sana envidia, ¿no?, la capacidad para producir ciencia política que tienen en Italia, no solamente en términos académicos, de revista académica, sino que si nosotros nos vamos a la producción de literatura que tienen los politólogos en Italia, nos encontramos con que muchísimos movimientos que están hoy en día en marcha,
pues tienen sus estudios, tienen sus libros, es decir, quien quiera hoy estudiar el movimiento Cinque Stelle pues puede encontrar tranquilamente 3 o 4 libros muy interesantes escritos por académicos de primer nivel y que ayudan a estructurar el debate público, ¿no? Y eso yo creo que en España ese territorio lo han ocupado pues otro tipo de opinadores, pero ganaríamos mucho si aprendiésemos de esa cultura politológica italiana. El mismo profesor Pascuino, entre todos los libros que tiene, por ejemplo, pues me corregirá si me equivoco, pero es editor de una serie de libros sobre, por ejemplo, el Partito Democrático Italiano, ¿no? Es decir, que a cada secretario general le ha dedicado un libro con un específico estudio de las condiciones que han ido cambiando, tanto organizativamente como en términos ideológicos de cada partido. Es decir, que es una escuela politológica que nos ayudaría mucho si nosotros hiciésemos algo parecido, porque ahormaría una opinión pública mucho más importante, nos ayudaría a estructurar la opinión pública, ¿no? Dicho esto, también Italia siempre ha sido desde la posguerra, ¿no?, un laboratorio bastante interesante para todo el mundo de las cosas que ocurrían en política, pues simplemente por tener el Partido Democristiano, pues por ejemplo, más fuerte de Occidente, o tener el Partido Comunista más fuerte de Occidente. Ellos acuñaron palabras como la partitocracia. Ellos han vivido también la implosión del sistema de partidos en Tangentopoli por cuestiones de corrupción. Ellos han visto el surgimiento de lo que se ha llamado la política personalista, que tiene que ver también con la deslegitimación de los partidos y, por tanto, el esconderse de los partidos detrás de una persona. Y ellos pues han vivido también el populismo, lo están viviendo, y han visto también la antipolítica, ¿no? El terreno del populismo, él avanzará seguramente mucho mejor que yo. Lo vimos ayer con Manuel Álvarez Tardío en una estupenda presentación. Es un terreno peligroso, ¿no? Casi tanto más que hablar de fútbol en esta mesa, porque al final todo el mundo habla de populismo, pero ¿es todo el populismo lo mismo? ¿Hasta dónde populismo? ¿Dónde empieza la antipolítica? ¿Dónde empieza el populismo? ¿El populismo es de izquierdas, de derechas? Bueno, yo creo que en eso tenemos hoy mucha suerte de tener con nosotros a Gianfranco Pascuino, porque nos ayudará a intentar entender esto un poco mejor, ¿no? O sea que yo termino ya con esta breve presentación y le cedo la palabra. Muchas gracias, señor Astarloa. Muchas gracias, Jorge. No sé si soy extraordinario, voy a intentar ser extraordinario, pero debo empezar con algunas palabras sobre el fútbol, porque la distinción entre Juventus y Torino es vertical. Es un problema no solamente de fútbol, sino político, porque la Juventus es el equipo del hombre más rico de la ciudad. Y es un problema mismo étnico, porque Torino es el equipo de los ciudadanos de Torino, y la Juventus es el equipo de otros, de los que vienen del sur de Italia y de una parte pequeña de la ciudad. Entonces es una división vertical y yo diría mismo moral, ¿okay? Creo que es necesario subrayar eso. No sé si eso funciona también en Madrid, entre Real Madrid y Atlético Madrid, ¿eh? Pero sociológicamente el fenómeno es muy interesante. Yo diría también que hay un poco de populismo entre los hinchas de Juventus, y no hay populismo, hay institucionalismo dentro de los hinchas del Torino. Ok, primera consideración general. Se ha quedado claro, profesor. Pero que yo considero importante. Importante porque hay consecuencias políticas de algunas, como sabemos, de algunos equipos de fútbol. Segunda consideración, que Italia ha presentado muchos elementos interesantes por la política, por analizar la política, pero mi presentación no es sobre Italia, y solamente en algunos momentos yo diría algo sobre Italia. Y la contribución de la ciencia política a la ciencia política es una contribución a la terminología que utilizamos también.
Jorge ha mencionado partitocracia y otra palabra que es muy importante en el caso italiano y que es muy importante en el análisis del populismo también, es transformismo. Usted habla de transfugismo, pero la palabra original es transformismo. Los ingleses nunca traducen la palabra, siempre hacen un error en el escribir transformismo con una N, transformismo. Ok, tercera consideración general. El populismo es un fenómeno que existe desde mucho tiempo. Es un fenómeno que no puede ser definido. Vamos a ver que hay muchos elementos que son esenciales, pero no hay una definición aceptada para todos los autores. Y hay muchos libros que no son libros inteligentes. Hay algunos pocos libros que son necesarios para aprender lo que el populismo es, lo que puede ser, pero pocos. Pero es necesario leer otros libros también, porque los errores pueden enseñar algo, los errores de análisis. Yo sugiero de leer el libro de Margaret Canavan, que es un viejo libro, 1981, y recién hay otro libro que es muy importante, dos cientistas políticos franceses, Yves Méry e Yves Surel. Yves Méry y Surel tienen un análisis del populismo extremadamente interesante, verdaderamente extraordinario. Entonces, comienzo diciendo que primero, lo que es verdaderamente importante es saber que en todas las democracias siempre existe lo que llamo una sombra de populismo, una vena de populismo o una veta de populismo. Es decir, el populismo es dentro de las democracias. Raramente podemos identificar populismo dentro de los regímenes autoritarios, pero dentro de las democracias, con poquísimas excepciones y probablemente con una sola excepción, siempre existe populismo. Y la sola excepción, en mi opinión, es la Gran Bretaña. No hay populismo, no hay tradición populista, y cuando hay algunos elementos de populismo son verdaderamente pequeños y entonces no producen consecuencias. En todas las otras democracias hay populismo, hay elementos, hay movimientos, hay líderes populistas. Eso es algo que debemos tener en cuenta, porque si no sabemos que el populismo existe dentro de las democracias, no podemos analizar el fenómeno de una manera correcta. En algunos casos, el populismo es presente mismo en las constituciones democráticas. Por ejemplo, el preámbulo a la Constitución de los Estados Unidos es «We the people», «Nosotros el pueblo». El primero artículo de la Constitución italiana es «La soberanía pertenece al pueblo». Pertenece, no es algo que el pueblo ejercita, es algo que pertenece, está dentro del pueblo. Y podemos trovar frases de ese tipo, creo, en muchas constituciones. Entonces, el populismo existe dentro de todas las democracias y no puede ser eliminado de las democracias. Porque si ustedes piensan, yo espero que piensen, que la democracia es poder del pueblo, el problema es cómo el pueblo puede ejercitar el poder. Entonces, el problema es cuánto poder puede el pueblo ejercitar y cómo va a ejercitar el poder. Okay. Segunda consideración. Tenemos diferentes olas, si puedo decir así, o diferentes ejemplos de populismo. Todos sabemos que el populismo comienza prácticamente en Rusia.
Los populistas rusos son los primeros. ¿Y por qué en Rusia, en un país que no estaba avanzado, en un país bastante arretrado, por qué en Rusia? Porque hay momentos de movilización social y casi política, y hay intelectuales que intentan movilizar el pueblo, que van al pueblo. El populismo ruso es el producto de intelectuales que quieren cambiar el régimen ruso, que quieren eliminar el zar, y quieren hacer eso movilizando los como puedo decir, los campesinos fundamentalmente. El populismo ruso se transforma de una manera, no completamente, pero de una manera en el movimiento que produce después algunos partidos políticos y al final es organizado dentro del proceso revolucionario. Casi en el mismo tiempo el populismo nace en los Estados Unidos. Es una reacción contra los cambios profundos que ocurrían en los Estados Unidos en 1890, más o menos. Es una reacción de los sectores rurales contra los sectores urbanos. Es una reacción de los sectores del oeste de los Estados Unidos contra el nordeste. Contra las ciudades del nordeste, contra Nueva York y contra, pero de una manera menor, contra Washington, pero eso va a reaparecer. Es una reacción contra la modernización, es una reacción contra los que viven en las grandes ciudades del nordeste. Más o menos en el mismo tiempo, pero sin relación, el populismo parece en América Latina. Y el populismo continúa siendo un fenómeno muy importante en América Latina. Y la razón fundamental es la misma. Es decir, hay una fase de progreso, una fase de cambio. Hay movilización de individuos, hay un proceso de urbanización y hay los que no logran obtener lo que quieren y que pueden ser movilizados para líderes populistas. Eso, naturalmente, hay diferencias que son muy interesantes porque son las diferencias relacionadas con el nivel de desarrollo. Los países un poco más desarrollados tienen inmediatamente populismo. Populismo parece en otros países cuando hay un poco de desarrollo. Entonces, el populismo aparece en Argentina, en Brasil, antes que en los otros países latinoamericanos. ¿Y por qué no hay estructuras políticas sólidas? ¿Y por qué no hay? Porque la sociedad cambia continuamente. Hay mucha inmigración de Italia, de España, de Portugal y de otros países, pero hay inmigración. Eso produce continuamente la disponibilidad de muchos individuos que quieren un poco de integración. Y si no, ¿por qué no hay? No existen estructuras sólidas. La integración es el producto de un líder que hace una llamada al pueblo y el pueblo se moviliza detrás del líder. En los Estados Unidos el populismo continúa siendo presente porque hay una regla institucional muy importante que facilita la expresión del populismo, es decir, la elección popular directa no solamente del presidente, sino de los gobernadores, sino de los alcaldes. Entonces, todas las veces que hay una elección, hay un poco de populismo que parece y hay líderes populistas que conquistan el poder, en muchos casos a nivel de los estados de los Estados Unidos. Lo que es interesante es que los populistas nunca ganan la presidencia en los Estados Unidos, pero siempre corren
contra Washington. Siempre corren como líderes populistas que no han vivido en la capital, que van a transformar la capital, que van a cambiar la política de la capital, que es, todos lo sabemos, es una política corrupta. Entonces, ustedes deben votar a los populistas, al líder populista, mismo si es populista durante la campaña electoral y no después, porque una vez que llega a ser presidente no puede comportarse como un populista. Entonces, puede producir una campaña electoral populista, pero no puede conquistar y quedar en la capital sin transformar sus políticas, lo que produce inevitablemente compromisos cuando el líder conquista la capital, y si no comprende lo que ha hecho, es un problema. Por ejemplo, la campaña electoral de Jimmy Carter fue una campaña electoral populista, pero Carter nunca comprendió. Nunca comprendió exactamente que Washington tenía una política bastante estructurada, porque hay diputados, hay senadores, hay una corte constitucional, como sabemos. Entonces no puede ser completamente cambiada a través de una ola de populismo que viene de un estado del sur. Hay otras herramientas populistas que en los Estados Unidos son utilizadas frecuentemente. Es decir, hay lo que en Europa llamamos referéndum, que mismo los griegos llaman referéndum, pero lo que ocurre en Grecia hoy no es un referéndum, es un plebiscito, porque cuando un gobierno pregunta a los ciudadanos de decir sí o no, no es un referéndum, es un plebiscito sobre lo que el gobierno quiere o quiere obtener. En los Estados Unidos los referéndums no se llaman referéndum, se llaman proposiciones, propuestas, puedo decir así. Es un elemento que tiene muchas componentes populistas. Hay otro elemento que es importante y que es utilizado en los Estados Unidos, es decir, la revocatoria de los líderes elegidos, recall en inglés. Lo que es interesante es que la teorización de la revocatoria apareció durante la Comune de París. Marx fue el teórico de la revocatoria y después se transfiere en los Estados Unidos y es utilizado. La última vez que yo recuerdo que la revocatoria fue utilizada es en California, que como todos saben es el estado más desarrollado del mundo, en California, contra el gobernador democrático, que es revocado, y inmediatamente otro gobernador es elegido, es decir, Schwarzenegger, probablemente un líder populista, pero ¿cómo conquista inmediatamente después haber conquistado la posición de gobernador? Se transforma en un líder institucional, puedo decir así, con muchas consecuencias interesantes. Entonces, lo que debemos saber es que los líderes populistas aparecen dentro de contextos institucionales precisos. Los contextos son, primero, si hay movilización; segundo, si las estructuras y las instituciones no son bastante sólidas; y cuando los partidos son débiles. Si los partidos son débiles, la probabilidad que un líder populista desafíe los partidos es verdaderamente alta. Y los partidos, lo que es interesante es que los partidos de los Estados Unidos son habitualmente débiles, pero hay algunas situaciones en las cuales los desafíos populistas no pueden vencer porque hay otras
estructuras que reaccionan contra los populistas y son los comités electorales. Los comités electorales de los senadores pueden poner un límite a los líderes populistas. Y muy raramente los senadores poderosos han sido derrotados para desafíos populistas en los Estados Unidos, con poquísimas excepciones. Una excepción interesante, porque un filme, una película existe sobre la excepción, All President's Men, la excepción de Louisiana, que es un film muy interesante desde un punto de vista sociológico. Entonces, contexto institucional. Otro elemento que me parece muy interesante es analizar el contexto institucional en América Latina, porque América Latina ofrece muchas situaciones populistas, y el contexto institucional es caracterizado para la elección directa de los presidentes, la imitación de la elección directa de los Estados Unidos, y una situación en la cual los partidos políticos latinoamericanos siempre han sido partidos débiles. Entonces, siempre han sido organizaciones que podían ser conquistadas para los populistas. Hablábamos del peronismo. El peronismo existe, pero no, es difícil decir que hay un partido peronista. Hay un partido de los peronistas. Hay diferentes matices de peronismo y hay diferentes líderes en diferentes momentos. El peronismo es, ¿cómo puedo decir?, una organización hegemónica, pero con diferentes matices y diferentes líderes. Entonces, continúa siendo un movimiento populista y continúa siendo, al mismo tiempo, un problema para Argentina y ocasionalmente una solución para Argentina. Pero no podemos esperar que la situación argentina se consolide hasta cuando partidos verdaderos aparezcan en Argentina. El mismo tipo de análisis puede ser hecho cuando miramos a Brasil, porque el momento estructural más importante ha sido cuando un sindicato ha decidido llegar a ser un partido, el partido de los trabajadores, pero sin la presencia y la capacidad organizativa de Lula, la transición del sindicato al partido habría sido muy más difícil. El Partido de los Trabajadores es un partido consolidado, pero hay otros partidos que son inexorablemente populistas. El populismo es una experiencia de muchas diferencias, pero hay algunos elementos comunes. Voy a analizar los elementos comunes. Primero, el populismo debe decir que hay enemigos, y conocemos todos la palabra, los enemigos del pueblo. Entonces, hay muchos enemigos, y mucho depende cuando los populistas deciden de utilizar la palabra y la situación de enemigos del pueblo, pero sabemos que, primero, todos los que tienen poder institucional son enemigos del pueblo. Entonces, puede ser el presidente, puede ser un partido, enemigo del pueblo. Segundo, enemigos del pueblo son habitualmente los banqueros, los que tienen poder económico y poder financiero. Entonces, banqueros.
Enemigos del pueblo son inevitablemente los intelectuales ¿cómo decir? La definición de intelectual no puede nunca ser relacionada al pueblo. Cuando he hablado del populismo ruso, he dicho que son los intelectuales que van al pueblo, que intentan representarse como los que abandonan su posición de intelectual porque el pueblo tiene deseos, tiene una condición de vida, tiene algo de más importante que simplemente la intelectualidad. Entonces, los intelectuales son enemigos del pueblo, o si usted quiere, enemigo del populismo. No, debemos expectar que hay un enemigo que siempre aparece, es decir, los judíos. Los judíos son enemigos del pueblo y del populismo, y sería imposible descubrir una situación en la cual los judíos pertenecen a un movimiento populista. Nunca es así, nunca fue así. Y al final, No solamente hoy, en el pasado también, enemigos del pueblo son los extranjeros, con diferentes, ¿cómo puedo decir?, definiciones, pero los extranjeros siempre son, es decir, no solamente los migrantes, los extranjeros, puede ser los alemanes, son enemigos del pueblo griego, ¿no? Y podemos buscar otra definición que es útil. Entonces, enemigos. Segundo elemento común es el estilo. Hay un estilo de comunicación que es populista, un estilo de comunicación que intenta eliminar todas las mediaciones entre el líder y el pueblo. Entonces, los periodistas son enemigos del populismo también, porque son mediadores. Mediadores entre lo que los populistas dicen y lo que el pueblo puede entender. Entonces, el estilo de comunicación es un estilo directo, del líder al pueblo, sin mediación. Entonces, todas las asociaciones intermedias deben ser eliminadas. Todos los grupos, todos los elementos que aparecen deben ser eliminados si constituyen un obstáculo a la comunicación del líder populista. Eso es un punto verdaderamente importante, lo que va contra todas las concepciones de democracias, porque las democracias, como ha dicho memorablemente Tocqueville, se construyen a través de las asociaciones. Cuando los ciudadanos se asocian, crean una base de democracia. Y la democracia no solamente nace sobre las asociaciones, en los Estados Unidos, en particular las asociaciones religiosas. Pero la democracia próspera. Próspera si hay asociaciones en competición, asociaciones que cambian porque ganan o porque pierden, asociaciones que representan lo que es el nuevo que aparece, y asociaciones que intentan defender el viejo que desaparece. Los populistas no quieren ninguna asociación, quieren destruir las asociaciones y quieren tener una relación directa con el pueblo. Entonces, cuando existe un líder que intenta introducir un estilo de comunicación directa entre lo que dice y el pueblo, es necesariamente e inevitablemente un líder populista. Tercero elemento. Entonces, el populismo no quiere de ninguna manera construir asociaciones, quiere destruir las asociaciones existentes.
Tercer elemento. Los populistas no reconocen la separación de las instituciones y de los poderes. Es decir, hay una única fuente del poder. Y la fuente del poder es el pueblo. La legitimación no puede venir sino del pueblo. Entonces, los votos. Y lo que es muy más importante, los votos limpian todo. Creo que se puede decir así. Es decir, sí, el líder populista tiene comportamientos que son deplorables, pero si gana las elecciones, si gana votos, es un líder legítimo. No hay ninguna otra fuente de legitimidad sino los votos. Y sabemos que los líderes populistas manipulan las elecciones, lo que sabemos mismo que hay partidos que manipulan las elecciones, pero en este caso los líderes populistas manipulan las elecciones y después utilizan el éxito de las elecciones diciendo que lo que el poder judicial hace no es legítimo, porque no puede el poder judicial procesar un líder que ha ganado las elecciones. Lo que el parlamento hace contra el líder populista no es legítimo, porque si es un parlamento viejo, es un parlamento que no ha sido legitimado para los electores. No hay, por ejemplo, ninguna corte constitucional que pueda declarar ilegítimo el poder de un líder populista que ha ganado las elecciones. Cuando los líderes populistas obtienen el poder, ejercitan el poder sin límites. Hablábamos de Linz antes de venir aquí, cuando Linz define la situación autoritaria con referencia a España, 1964, dice que mismo el líder autoritario sabe que existen límites al poder, que su poder puede ser arbitrario, pero dentro de límites, de algunos límites. Y todos los participantes a la coalición autoritaria saben que hay límites. En el caso de los populistas no tienen y no reconocen ningún límite al ejercicio de su poder. Eso es otro elemento muy importante. Okay. Si tenemos en consideración, en cuenta todo eso, podemos analizar algunos casos de populismo en Europa, porque creo que somos interesados al populismo en Europa. Voy a decir algunas pocas cosas. Es necesario que diga algunas cosas sobre Italia, porque Italia ha tenido una situación de partitocracia del 1945, 6, 7 hasta el 1992, y en el 92 la partitocracia italiana, como se dice, derrumbó completamente. ¿Okay? Y los partidos cambiaron. Hoy no existe ningún partido en Italia que tenga el mismo apellido de los partidos del 1947 hasta el 1992. Y en 92, 93, 94, dos líderes populistas aparecieron. Lo que es interesante es de tipos diferentes, pero capaces de colaborar. Es decir, un populismo de tipo, ¿cómo puedo decir? Burguesía es exagerado, de la clase media, un populismo de la clase media, que es el populismo de Berlusconi. La llamada es al pueblo, el pueblo es definido como el pueblo de los moderados, pero es un populismo, un verdadero populismo, que gana las elecciones, pero lo que quiero subrayar, nunca gana la mayoría absoluta de los votos de los italianos. Eso es importante y quiero subrayarlo como defensa personal también. ¿Okay? Y hay
otro populismo, un populismo que llamo populismo territorial, mismo étnico, un populismo territorial. Es decir, Bossi y la Liga Norte es un caso de populismo territorial, es la identificación, mismo la construcción de un territorio que existe geograficamente, no existe en verdad culturalmente, que se llama, que Bossi decide llamar Padania. La Padania existe geograficamente, pero sería muy difícil buscar elementos comunes a los que viven en Turín, mismo si son hinchas de la Juventus, y los que viven en Venecia. ¿Venecia? Venecia. Entonces, culturalmente no existe. Pero lo que es importante es que es un populismo territorial y étnico, de una cierta manera. Los del norte contra el resto de Italia, e en particular contra los del sur. Italia. Hay algunos elementos de populismo, pero eso es un caso muy, muy complicado. En la extrema derecha de Francia. Porque es verdad que Jean-Marie Le Pen, más que Marine Le Pen, tenía comportamientos populistas. Pero la extrema derecha es diferente de los populistas. Los populistas raramente subrayan el papel del Estado. Los populistas no quieren un Estado que intervenga en la economía. Los populistas no quieren un Estado fuerte, porque los populistas llaman a la sociedad y no al Estado. Entonces, el Front Nacional no es verdaderamente un movimiento populista. Tiene elementos de populismo, pero no es un ejemplo de populismo. En los otros países hay movimientos populistas que pero nunca verdaderamente ganan las elecciones. Ganan escaños a todos los niveles, pero nunca una elección general. Hay elementos populistas en Alemania, 4, 5, 6% de los votos. Hay elementos populistas en Suecia, que es un caso extraordinario, porque Suecia es un sistema verdaderamente fundado sobre partidos, pero los piratas han obtenido escaños en las elecciones suecas. Hay elementos populistas, hemos visto, en Dinamarca también. Hay un poco de populismo en algunos otros países, por ejemplo, en Suiza hay elementos populistas. Pero en general no hay populistas que ganen elecciones nacionales y son verdaderamente distante, ¿sí? Distante de la victoria, sí, sí, okay. Sí, sí. Verdaderamente distantes, lejos de una victoria, pero existen. Y aquí hay un problema que raramente es analizado, es decir, la existencia del peligro populista, porque el populismo es un peligro no mortal, pero es un peligro. La existencia del peligro populista produce consecuencias dentro de los partidos tradicionales, o mismo de los partidos nuevos. Es decir, cambia los comportamientos de los partidos y crea un poco de inseguridad en algunos sectores de la sociedad. Cuando los comportamientos de los partidos de gobierno cambian, hay consecuencias. Por ejemplo, he dicho que prácticamente no hay populismo en Gran Bretaña, pero lo United Kingdom Independence Party ha cambiado algunos comportamientos del Partido Conservador. No hay un verdadero peligro populista en Francia, pero espero que Nicolas Sarkozy ha dicho que el golismo ha cambiado su comportamiento porque tiene un desafío a su derecha, entonces es necesario cambiar algunos comportamientos. Berlusconi ganó las elecciones, pero no con
porque representaba un populismo, porque fue capaz de construir coaliciones con diferentes actores políticos, uno de los cuales fue un verdadero partido. Los postfascistas habían creado un verdadero partido. Pero como gobernante, Berlusconi nunca fue verdaderamente un populista, pero fue el más exitoso de los líderes populistas. En los otros países, la presencia de un peligro populista ha cambiado de una cierta manera los comportamientos de los demócratas cristianos en Alemania, por ejemplo. Ha producido una grande coalición entre los demócratas cristianos y los socialdemócratas para reducir la influencia de los populistas alemanes. En otros países los populistas son utilizados para algunos partidos simplemente para obtener más legitimación del electorado, como por ejemplo, mismo si el primer ministro de Hungría tiene algunas inclinaciones populistas, no es verdaderamente populista, pero Orbán utiliza el estilo de comunicación a enemigos que define, como yo he definido los enemigos de populismo, y está transformando la democracia hungárica. Húngara, de una manera que no es aceptable, creo, a la Unión Europea. Conclusión sobre Europa. Porque lo digo así. Porque como cientista político, lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en Grecia es verdaderamente interesante. Habitualmente los problemas, los peligros, los inconvenientes, los desastres tienen un grande interés por los analistas políticos. Entonces, soy muy interesado a lo que ocurre en Grecia y a las repercusiones del referéndum griego sobre Europa y sobre las instituciones europeas. Como ciudadano, soy bastante preocupado. Entonces, debo combinar mi interés con mi preocupación. Porque si decimos como muchos críticos de Europa dicen que la Unión Europea es una construcción puramente tecnocrática y que tiene un alto déficit de democracia, casi automáticamente producimos algo que puede ser disfrutado para los populistas y para los populistas griegos. Otra vez, Tsipras no es completamente un líder populista, pero su éxito depende también del estilo de comunicación populista y hoy de la idea que es el pueblo griego contra la Unión Europea de los tecnócratas. Cuando hablo de los tecnócratas, habitualmente me recuerdo de Gaulle. Usted me dice cuando. Me recuerdo de De Gaulle, que no, nunca fue un líder populista. Mismo sí, aún sí tenía la idea de representar el pueblo de Francia, o probablemente de representar la Francia, ¿okay? Pero nunca fue un líder populista. Pero no tenía en grande cuenta la Unión Europea y la Comisión Europea. Definió la Comisión Europea como un grupo de tecnócratas sin patria y sin responsabilidad, ¿okay? Primero, lo que es curioso es que es De Gaulle y su gobierno, hecho de muchos tecnócratas, no tenía en grande cuenta los tecnócratas europeos, algunos de los cuales fueron verdaderos tecnócratas, pero los
componentes de la Comisión Europea hoy tienen capacidad de tecnocrática en algunos casos, no en todos, pero no son absolutamente tecnócratas. Son habitualmente ministros de los países que los ha nombrado. Son hombres y mujeres con una trayectoria y una biografía política más que tecnocrática. Sin patria es exactamente lo que los tratados de la Unión Europea dicen. Cuando llegan a ser comisarios deben olvidar la patria porque trabajan por la Unión Europea. Irresponsable no es correcto, porque son responsables antes el Parlamento Europeo y, si ustedes aceptan un poco de retórica, son responsables ante la historia de Europa, antes el futuro de Europa. Entonces, la Comisión no es un organismo puramente tecnocrático y, en general, podemos decir que es un organismo que tiene una legitimación democrática indirecta. El Consejo Europeo es un consejo totalmente democrático, porque solamente los jefes de gobierno de los países, de los Estados miembros de la Unión Europea, hacen parte del Consejo Europeo. Es decir, que todos han ganado las elecciones y todos permanecen en el Consejo hasta cuando pierden las elecciones. Entonces, tiene una legitimación democrática y yo diría una legitimación democrática fuerte, fuerte. Entonces, los 27 jefes de gobierno de la Unión Europea pueden decir a Tsipras que tienen todos una verdadera legitimación democrática. Y tercero, el Parlamento Europeo es verdaderamente democrático, ha sido elegido para los ciudadanos europeos. Hay un elemento de debilidad, porque solamente más o menos el 50% de los ciudadanos europeos ha votado por el Parlamento Europeo, pero la legitimación es democrática y directa, es decir, una legitimación electoral fuerte. Aquí hay un problema. Hay los que dicen que podemos acrecer. Sí, crecer, sí, crecer. Aumentar. 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 Aumentar la legitimación de las instituciones europeas a través de la elección popular directa del jefe de Europa. Probablemente todos vosotros recuerdan cuando Kissinger, intentando criticar la Unión Europea, preguntó: si quiero hablar con el jefe de Europa, ¿cuál es el número de teléfono? El número de teléfono del jefe de Europa hoy es muy claro, es Juncker. Juncker, no es valable decir que el verdadero número de teléfono es el número de teléfono de Angela Merkel. No, es Juncker. ¿Okay? Después, inmediatamente después, Juncker llama a Angela Merkel, pero el número de teléfono es Juncker. ¿Okay? Si ustedes creen que la Unión Europea puede ser fortalecida a través de la elección popular directa, entonces todos los ciudadanos el mismo día votan el presidente, el jefe de Europa, aquí hay un peligro populista. Yo no creo que los populistas van a ganar la elección directa en la elección europea, pero los líderes populistas pueden disfrutar la situación de una elección directa. Esa es solamente una notación de peligro, porque en general hay instituciones bastante fuertes en Europa. El problema no es un problema de instituciones, el problema es un problema de política. Entonces, lo que es necesario es que los políticos que los europeos han elegido, no al Parlamento, pero en cada Estado miembro, cambien sus comportamientos.
al fin de la, de la, de la historia todavía, lo que es necesario recordar y nunca olvidar, y que no podemos eliminar el populismo de las democracias contemporáneas, porque el populismo es parte integral de las democracias. Como dicen los ingleses, no se pueden eliminar el chico o la chica políticamente correcta con la agua sucia. No es así. Debemos combinar la necesidad de todas de las actividades de todas las instituciones europeas con el peligro que líderes populistas parecen y que producen, pero no se pueden eliminar. El populismo es una parte integrante de las democracias contemporáneas y debemos continuar criticando el populismo y los populistas. Eso puede, una buena crítica puede fortalecer las democracias contemporáneas. Gracias.